Gary Glenzer se despertó hoy de mal humor y era así que le estaba tú demandado, tú y tú demandado y a ti te voy a demandar. Damas y caballeros, hoy, el mismo día que la Fed estuvo hablando de la subida de los intereses, la SEC, una institución aparte de la Fed, una institución que se encarga de vigilar, corregir, manejar lo que es la bolsa de valores para proteger a los inversionistas, se despertaron demandando a Justin Sun, el CEO de o el fundador de Trump. También demandan a Jake Paul, el youtuber Jake Paul, y a una lista de más de 8 personalidades por las mismas razones que demandaron a Jake Paul, señores, everybody. Y también al CEO de Coinbase le llegó una notificación, que estas notificaciones llegan antes de una... Mira, llegan generalmente, precede una acción de ejecución legal. O sea, a Coinbase le mandaron un aviso de que iban a ser demandados. Señores, comencemos. Míralo aquí, 8 celebridades, Lindsay Lohan, Jake Paul y otros nombres más como Acom, Neo, Agustín Mahone y hasta la estrella porno Kendra Luz, a Sauli Boy, Lil Yachty, a un grupo, todos demandados. No cogemos esa. Todos van demandados de igual manera. Aquí, señores, la SEC metiendo mano. Vamos primero por el menos grave, que es el de las celebridades. Después vamos por el un poquito más grave, que es el fundador de Trump, que es una moneda. Y después terminemos con Coinbase. Ok, hoy mismo, señores, la SEC acusa a 8 celebridades, incluidas Lindsay Lohan y Jake Paul, de promocionar ilegalmente la moneda criptográfica y no revelar una moneda criptográfica lo que se les pagó. 6 ya acordaron pagar $400,000 sin admitir culpabilidad. Ok. Además de Lohan y Paul, el regulador acusó a los raperos Showa Bowley, Lil Chat, al cantante Nijo, Vaina, están acusados de promocionar cripto sin revelar que estaban siendo pagados. Ese es el problema aquí. Porque mucha gente... Marciano, ¿y a ti cuándo te van a meter preso? Muchos haters. Atiende cómo es. Si yo promociono algo y no digo que a mí me pagaron para eso, ahí es donde está el problema. Y aquí las promociones que yo hago son la de Binance, la de Crypto.com, la de Bybit. Y ustedes saben que yo les digo, estoy colaborando con ellos, lo que quiere decir que soy embajador de ellos, lo que quiere decir que me están pagando, ¿ok? Las 8 acusados están junto al empresario chino Justin Sun, quien además de pagar a las celebridades, supuestamente manipuló los precios de las monedas con intercambios fraudulentos. Ahí están los 8. Y vamos ahora rápidamente, swap con Justin. Vamos a darle seguimiento a eso, obviamente, que dice Jake Paul, si va a pagar, si no va a pagar. Ya hay 6 que dijeron. Lindsay Lohan, me imagino, y Logan Paul son los que no han dicho de que van a aceptar sin culpabilidad y van a pagar $400,000. Vamos a darle seguimiento a esta noticia, pero rápidamente. Tron Network cae un 13%. La moneda de Tron, mira la caída que tuvo, señores. Una buena oportunidad para meterle un long ahí a Tron a que se recupere. Porque es que la gente se asusta también. Nadie sabe lo que va a pasar. Si va a ganar, si va a perder. Pero ya simplemente con el miedo, mira, aquí marcó un 15%. Estamos teniendo precios que no veíamos, a ver, en esto. Bueno, no veíamos esos precios hasta diciembre. 5 centavos estuvo cotizando en diciembre la moneda de Tron, así que allá regresó, perdió todas las ganancias que había alcanzado. Ok, Tron Network Native Tron cae un 13%. 6.5 de seguridad anuncia acusaciones a Justin Sun y a 3 de sus compañías. Ay, Dios mío. Aquí está anunciando él lo de la caída de precio. Trump founder Justin es demandado por la SEC por manipular el mercado. Oigan eso. De verdad que y BTT son valores no registrados y afirmó que Sun creó un programa de comercio de lavado extensivo
para aumentar su volumen de negociación. Bueno, la Comisión de Bolsa de Valores demandó a Justin el miércoles por la acusación de venta y lanzamiento airdrop de valores no registrados, fraude y manipulación de mercado. La SEC dijo en un comunicado de prensa que estaba demandando a SOM y la fundación de Trump, la fundación de BitTorrent y BitTorrent, ahora conocido como Rainberry, por la venta de tokens Tronix, TRX y BitTorrent, que el regulador describió como activos criptográficos no registrados valores. O sea, lo ven como valores. El regulador alegó, además, que los demandados manipularon fraudulentamente el mercado secundario de Trump a través de un esquema de comercio de lavado extensivo. SOM, quien fue nombrado embajador de Granada antes de la Organización Mundial del Comercio el año pasado, trató de inflar artificialmente el volumen de las operaciones de TRX a través del esquema de operación de lavado, alegó la SEC, haciendo que sus propios empleados participen en más de 600,000 operaciones de lavados entre dos cuentas de plataformas de negociaciones de criptoactivos que controlaba. Oh my God. O sea, él le dijo a sus empleados, ay Dios mío, esto está fuerte. Ay Dios que reparta suerte, esto está fuerte, señor. Por último, este es el más reciente, todavía no ha salido como una demanda, pero el CEO de Coinbase dice, hoy Coinbase recibió un aviso de Wells de la SEC centrado en la participación y la cotización de activos. Un aviso que generalmente precede a una acción de ejecución. O sea, te envían este aviso y después de este aviso te dan el fuetazo. Entonces, Brian dicen, hace 2 años la SEC recibió nuestro negocio en detalle y aprobó la cotización de Coinbase en la bolsa de valores. Nuestro S1 explicó claramente nuestro proceso de listado de activos e incluyó 57 referencias a la participación. Coinbase lleva a cabo un riguroso proceso de revisión de activos y ha rechazado más del 90% de los activos que solicitaron ser incluidos en la plataforma. Si bien entendemos que todo esto es parte del viaje para reformar nuestro sistema financiero, tenemos razón en la ley. Confiamos en los hechos y agradecemos la oportunidad de que Coinbase y, por extensión, la comunidad criptográfica más amplia se presente ante una corte. Estamos orgullosos de defender a nuestros clientes y a la industria en estos momentos. De ahora en adelante, estos procesos legales van a proveer, oye lo que él está diciendo, presten atención, van a proveer un foro abierto y público ante un organismo imparcial en el que podremos dejar en claro para que todos vean que la SEC simplemente no ha sido justa, razonable o ni siquiera ha sido demostrado una seriedad de propósito cuando llega a su compromiso con los activos digitales. Porque la SEC nunca demandó a Sam Bankman-Fried, al de FTX. ¿Por qué? No entiendo. Mientras tanto, Coinbase continuará haciendo lo que mejor sabemos hacer: construir los productos y servicios más confiables para avanzar en nuestro propósito de actualizar el sistema financiero y crear más libertad económica en el mundo global e internacional. Estamos entusiasmados de trabajar con todos y aquí da más información. O sea, en general está diciendo como que me llegó esta carta, nos van a demandar, pero nosotros tenemos todo bien, nosotros cotizamos en la bolsa de valores, nosotros pasamos las pruebas para cotizar en las bolsas de valores. Y sería bueno que esto lo llevemos a una corte para ver qué va a suceder, mi gente. Díganme aquí debajo en los comentarios qué ustedes piensan de la demanda a Jake Paul y a 8 celebridades, incluyendo Jake Paul, de la demanda a Justin, al fundador de Trump, y esta otra demanda, tercera demanda que está en curso, no está todavía hecha, pero le va a llegar a la gente directamente de Coinbase. Díganme en los comentarios qué ustedes piensan de esto. Si les gustó, siempre una manito arriba. Marciano Finanzas cierra sesión.